Con Iñaki se trabajó en conjunto con el radicalismo, un equipo bárbaro, y realmente es lo que marca los resultados. Los resultados se van dando de acuerdo a la unión de la gente, y bueno, y todo eso va generando un movimiento que es el que hoy por hoy vemos como resultado a nivel local, a nivel departamental y a nivel provincial. La diferencia son casi el 71% en la provincia de Córdoba, o sea que indefectiblemente era la ola del cambio y la gente lo expresó así en las urnas. Y bueno, gracias a Dios y por suerte, Macri va a ser el nuevo presidente de Argentina. ¿Llama mucho la atención los resultados que se dieron en la provincia de Córdoba? Yo creo que como toda elección, luego de un triunfo, mucha gente se polariza hacia el ganador. Y creo que es un poco lo que ha pasado, los votos que habían quedado de Stolbizer, los votos que habían quedado de Massa, se fueron polarizando, entonces eso va logrando también, no están los resultados finales, pero con un 40 y pico de mesas escrutadas, estamos hablando de 9 puntos arriba, quiere decir que bueno, estamos cerca del 54 histórico que había hecho la presidenta en su momento. Bueno, hasta último momento, ¿se esperaban estos resultados? ¿Hasta el último momento de la elección? Evidentemente sí, se estaba esperando, es decir, la tendencia y lo que eran las encuestas, cómo venía como decíamos, de la ola ganadora, evidentemente se estaba esperando estos resultados. Siempre se habló de que Macri podía estar 9, 10, 12 puntos arriba. Evidentemente se está ganando la provincia de Buenos Aires, se está ganando la capital, se está ganando en Córdoba, se está ganando en Santa Fe, en Mendoza, en las provincias más grandes donde tenemos la mayor cantidad de votantes, ¿no es cierto? Y creo que bueno, esta es la ola y la ola del cambio está, y hoy por hoy lo ha demostrado, como dijimos, lo ha expresado de esa manera la gente, ¿no? Necesitábamos un cambio y la manera de hacerlo es mediante la urna. ¿Se toma distinto ahora por llegar a Nación? Sí, por supuesto. Esto es un aire fresco para los intendentes que realmente tuvimos vedado durante muchísimos años, el caso mío personalmente, donde realmente no tenía una puerta donde abrir. Y bueno, hoy Cambiemos integra el partido que uno representa, que es el radicalismo, con el PRO, y donde va a haber funcionarios de todos los partidos, de los partidos políticos, vamos a tener una puerta para ir a golpear y por lo menos para tener una posibilidad de obtener cosas para cada uno de los pueblos y las localidades del departamento que nos arroja, en el caso nuestro, Wilderman.